TV Más, y esta vez con Carlos, celebrando el mes de la herencia hispana, sobre todo el mes de la herencia dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Don Carlos Pasteles. Carlos, sí, ¿cuál es tu nombre correcto? Mi nombre es Carlos Peralta Pérez. Carlos Peralta Pérez, señores, un dominicano de pura cepa. Oye, me dicen que tú eres de Bonao, ¿verdad? No, yo soy de la capital, pero mis dos hijos nacieron en Bonao. En Bonao. Te hiciste una paradita en Bonao. Así es. Lo que pasa es que había una gira y bebí agua en Bonao y ahí me quedé. Oh, qué bien. Carlos, hablando de Bonao, sí, llegaste aquí a los Estados Unidos, sobre todo a esta gran comunidad valiosa, la comunidad dominicana de Washington Heights, en el año 1993. Correcto, el 6 de febrero del 93. Pero Carlos, tiene más de 20 años haciendo pastel en esta gran comunidad. Sí, voy a tener ya 24 años el día 6 de marzo, orgullosamente dándole lo mejor a la comunidad dominicana, mi comunidad pudiente, mi comunidad que se merece que lo tengan en un situal como el que lo tienen. Somos personas trabajadoras, personas honestas, personas de trabajo, y donde quiera que llevemos ese logo de trabajo, somos personas gratas en cualquier país del mundo. Carlos, desde el 1993 está haciendo pastel en hoja, lo que se llama el pastel en hoja dominicano. ¿Qué te motivó a hacer pastel en hoja? Fíjate, lo que me motivó a hacer pastel en hoja, Zabala, aquí en la ciudad de Nueva York, fue que cuando vine, me vi sin trabajo y no quería, mi dignidad no quería ponerla en el piso, quería poner la raza dominicana en un pedestal como lo que nosotros nos merecemos. Entonces, claro, me costó trabajo porque los clientes que tengo ahora, eso fue a sangre y fuego que lo conseguí, cogiendo mucho frío, mucho calor, también cogiendo cárcel también, porque con esto a veces uno, ¿verdad? Lo perseguía la policía, no tenía los permisos, pero gracias a Dios todavía estamos en eso. Carlos, eso me motivó, el desempleo. El desempleo. Carlos, hazme el favor, Carlos. Que se ve carrito. Hazme el favor. Okay. Carlos, me dicen que tú recorrías desde la 125 hasta la 215 con tu carrito. Dígale, comenzando, sí, a vender pasteles. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, esa experiencia fue dura, pero eso me hizo perseverar, me hizo poner la moral en alto, me hizo poner mi dignidad también en alto, porque fueron muchas las tentaciones a bala en esos años, pero gracias a Dios, el que persevera triunfa. Todavía estoy dándole lo mejor a mi gente dominicana, que son los pasteles en hoja que yo hago. Pero sí, cogí mucha pela y mucho frío. Señores, hablar desde la 125 hasta la 215 con ese carrito, mire, señores, arrastrándolo, ahí no hay verano, invierno, así primavera, es, otoño, todos los días Carlos así salía con este carrito. Eso, de sol, señores, a sol. De sol a sol, nieve, tempestad, todos los días. Así pero es. Con eso lograste sostener tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? Mira, yo tengo dos hijos y mi esposa tiene dos de su primer matrimonio. Y gracias a mis pasteles hemos levantado un cuadro de familia que orgullosamente puedo decir que lo llevé hasta el grado de ser profesionales, los dos de su último matrimonio, que son los dos míos. Claro está, los primeros de ella también son míos. Y hoy en día ellos, cuando vayan a la República Dominicana, tienen un techo donde quedarse, porque gracias a mis pasteles, a mi madre también, que me ha dado... Oye, mi madre es mi mano derecha y parte de la izquierda, porque ella me ha dado mucha fortaleza, me ha dado mucho apoyo. Y sin ella yo no creo que yo hubiese estado todavía en la calle en este negocio. Ella me ha ayudado bastante. Con esto yo eduqué a mis hijos, los llevé hasta la universidad. Luego cuando vinieron aquí, ellos vinieron ya formados académicamente. Y hoy en día están jóvenes, están independizados por la preparación académica que trajeron de República Dominicana. Pero basado en los pasteles. Basado en mi trabajo, nada más. Carlos, pero me dicen, hablando de todo, echa para acá, Carolina. Sí. Me dicen que tú tienes una jipeta, que tú tienes una mansión y una finquita en República Dominicana. No, ¿qué es cierto? No. ¿Y esos pasteles dejan tanto? No, mira lo que pasa, Zabala. Aquí yo lo único que he hecho es trabajar en esta vida. Yo, vida cómoda no me la he dado en este país. Yo lo que he hecho es trabajar mucho.
Pero, no, jipeta no tengo, no, te hablaron mentira. pusieron un chin de más. No, yo, tú sabes que yo tengo mi casa, ya gracias le doy a Dios, a ustedes y a mi madre, a mi gente dominicana que me han apoyado bastante. Y todo lo que yo me he ganado en mi trabajo está basado en la educación de mis hijos. Ahí sí lo invertí todo en la educación de mis hijos. Pero orgullosamente puedo decir que me siento como un padre honrado. Me siento un padre dichoso porque mis hijos, gracias a Dios, vinieron y han tenido el camino de que yo quería que tuvieran, derechito, sin torcerse. Carlos, porque déjame decirte que si se hubiesen torcido, era para Rufo que iban a dormir. Carlos, pero hablando de Rufo, ¿tiene plan de retiro para ya, para concluir, ya cuando celebre los 24 años, los 25? No, ¿Va a seguir vendiendo pasteles? Sí, todavía aquí queda candela en este cuerpo todavía. Carlos, pero también se decía que fuiste humillado también los primeros días, la gente viéndote con un carrito, sí, fuiste maltratado, mucha gente te criticaba. Sí. No, bastante. Pensaban que tú eras un vendedor del momento. Mira, Zavala. No sabiendo el nivel educativo que tú tienes. Exacto. Mira, Zavala, fue como te dije al principio, el que persevera triunfa. Hubieron, sí, personas jóvenes, personas de que me decían que si yo no me daba vergüenza venía a arrastrar ese carrito o aquí a Estados Unidos. Digo yo, no. A mí lo que me puede dar vergüenza es que me deporten a mi país de origen y que yo me vaya con una mano adelante y otra atrás. No me da vergüenza porque el trabajo dignifica al ser humano, principalmente al hombre, y con este trabajo yo le he dado un buen ejemplo a mis hijos y a mi familia, y también he puesto la República Dominicana, le he puesto en alto porque he venido a hacer un trabajo digno, que eso es lo que se busca de un ser humano. Y déjame decirte que ya yo estoy curado, porque dime tú, 24 años, que no oigo yo, pero y que me entra por aquí y me sale por ahí. Pero ya nadie puede hablar de Carlos. No. Lo importante es uno resolver y lo importante es uno ser responsable con su familia. No te voy a decir la frase sin importar el trabajo que uno haga, no, hay que hacer el trabajo que dignifique y hable por el ser humano, que es un trabajo digno, como el que yo he venido haciendo durante todos esos años, Zavala. Bueno, gracias, Carlos. Señores, estamos celebrando el mes de la herencia dominicana aquí en la ciudad de Nueva York y sobre todo aquí en la comunidad dominicana, Washington Heights, y donde estamos reconociendo un dominicano valioso, señores, un dominicano de trabajo que por más de 20 años está vendiendo pasteles en Washington Heights desde la 125 hasta la 215. Mire, señores, mire, Carolina, mire, muéstrame, Carlos, ¿cómo que tú lo arrastras? Pastel en hoja, señores. Así que ya lo saben, prepárense para que sepan más de Carlos. Carolina, echa para acá. Carlos, y si yo quisiera una docena de pasteles, ¿dónde debo llamarte? Bueno, debería de llamarme a mi celular, que está 24/7. Yo soy como Radio Guarachita, que no tengo hora para hacer pasado. Tú me puedes llamar y yo, óyeme, hasta bajo el agua coge ese teléfono. Porque ese el teléfono que me da la vida. Me pueden llamar al 718-644-6430. Ahí estamos. 718-644-6430. Señores, ese Carlos Pastele, cariñosamente. La ricura. La ricura, señores. Con ese nombre fue que me bautizaron a mí. Así que ya lo saben. Sí, y quiero decirle a los dominicanos que se encuentran allá en la República Dominicana que, señores, nosotros tenemos una herencia rica en cultura. Nosotros tenemos una herencia que donde quiera que haya un dominicano debería de llevarse su tambora y su güira. Bueno, y eso es lo que nos identifica a nosotros, el merengue. El merengue, señores, pasteles con hoja, en hoja, pasteles en hoja con merengue y Carlos Pasteles. Carlos, gracias, señores. Okay, papá. Ya lo saben, un valioso dominicano en Al Día TV más. Ok, bye bye.